La
las tres potrancas que hicieron la ventaja en este grupo, en esta competencia, fueron potrancas, repito, de un mayor nivel de reunión, de un mayor nivel de precisión, vaciladas a la hora de girar, y ahí fueron encontrándose potrancas de mejor comportamiento, potrancas que unas de ellas tuvieron un mal inicio, se fueron acomodando a medida que fue transcurriendo la competencia, pero recordemos que el puntaje es acumulado durante todo el transcurso de la categoría. ¿Cuál es la potranca que en este grupo dio más ventajas? Si nosotros recordamos también, tuvo algunas faltas de sostenimiento, pero tiene un buen nivel de reunión. Y en las comparaciones fue dando ventaja en cuanto a la consistencia en su tren posterior. Empieza a vacilar del tren posterior y empieza a mermar en la energía. Estoy hablando de la potranca número 5, que es la potranca que dio ventaja allí en esta comparación y en la cinta roja del segundo lugar. Las otras dos potrancas fueron más consistentes en la pista de resonancia. Recordemos el transcurrir de toda la competencia. Miremos cuál de las dos potrancas conserva una mejor posición de cabeza, cuál de las dos potrancas es más serena en su embocadura. Hay una potranca que por momentos abre la boca y se apoya un poco en esa embocadura y en el costal. Igualmente, siendo potrancas enérgicas que mantuvieron esa franqueza en la comparación, hay una potranca que fue más consistente, más estable por su boca, es la potranca número 14. Para ella es el título de mejor ejemplar en el proceso de adiestramiento, la potranca número 1 en la cinta azul del primer lugar. Thank you.